Dímelo, vaquero. Dímelo, 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 dímelo. Buenas noches, mi gente. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Qué bueno estar de vuelta. Vamos a esperar a que se conecte un par de gente por ahí. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar a que se conecte un par de gente. Buenas noches. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Buenas noches. Saludos, Edwin. Buenas noches. Gracias por conectarte, varón. Espero que estés bien. Dímelo, Lili. Gracias. Welcome back. Definitivamente. Gracias. Gracias por conectarte. Saludos, 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 mi gente. De verdad que gracias por conectarse. Denle like, denle share el contenido, para que otras personas se vayan conectando. Buenas noches. Oye, hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Vamos a esperar que se conecte un par de gente. Saludos, 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 mi gente. Saludos, gracias por conectarse. Oye, vamos allá, vamos allá. Vamos a arrancar esto. Vamos a arrancar esto. Estaba desconectado. Buenas noches, mi gente. Charlie Sports Charles Podcast, saliendo del rancho vaquero, luego una victoria de los vaqueros de Bayamón sobre los Mets de Guaynabo 94-77. Ese equipo de los Mets de Guaynabo desde la temporada pasada ha sido un equipo que le ha dado muchos dolores de cabeza al equipo de los vaqueros de Bayamón. No importa el personal disponible, en el día de hoy los Mets de Guaynabo no tenían a Taequann Rolón disponible, no tenían a Braima, y aún así, pues el juego estuvo bien cerrado hasta el cuarto parcial. Se pudo sacar el juego, ¿verdad? Que es lo más importante, la victoria. Pero en fin, ¿verdad? Pues es un equipo bien difícil. Mucha gente me ha estado escribiendo, me ha estado comentando, ¿verdad? En base a dónde estaba, ¿verdad? Estuve de vacaciones, mi gente. Llevamos 2 años de existencia en el podcast y no habíamos parado, no habíamos parado con esto del podcast, ¿verdad? Habíamos estado semana tras semana. Nosotros sacamos contenido todos los domingos, ya a primera hora, video y el podcast, ¿verdad? Y había sido bien difícil, ¿verdad? El tiempo que le habíamos metido a esto, desconecté por completo por 3 semanas, me fui de viaje, ¿verdad? Y pues gracias a Dios estuvimos por allá, pero estamos aquí de vuelta. Hablemos del juego, ¿verdad? Un juego difícil, un juego que se tenía que ganar y se ganó, es lo más importante de todo, ¿verdad? Un juego que, curiosamente, el segundo quarter, básicamente juegan 4 jugadores del banco en conjunto con Javier Mojica. Era una combinación de Luis Coascut, estábamos jugando con Ismael Romero, teníamos a Javier Mojica, tenemos a Javi González. Y realmente fue una combinación bastante interesante, ¿verdad? Porque el equipo con la segunda unidad fue donde realmente pues resurgió un poquito más la ofensiva, jugamos un poquito más organizados, defendimos mucho más que los primeros cinco, ¿verdad? En la segunda mitad vimos lo mismo, vimos un tercer quarter donde el equipo tenía una energía atípica, realmente pues no como que pisábamos y no arrancamos ofensivamente, Benito metió balones, ¿verdad? Pero realmente como que no arrancábamos, muchos turnovers, realmente Angelito ha estado haciendo muchos turnovers desde siempre, ¿verdad? Angelito Rodríguez lideró la liga el año pasado en turnovers, a pesar de que fue MVP de la liga, fue un jugador que pues realmente, a pesar de que lideró la liga en asistencia, a pesar de que lideró la liga en cortes de balón, de igual manera lideró la liga en cortes en turnovers. Y este año no ha sido la excepción. Pero este año han sido costosos muchos juegos, ¿verdad? Donde pues él ha hecho muchos turnovers y pues realmente a veces los rallies nos mata con malas decisiones, ¿verdad? Sea con pases malos o él atacando ese canasto donde pierde el balón o le quitan el balón. En el juego que le ganamos a Humacao, donde se ganó el juego por un solo punto, Humacao tocó un montón de balones, ¿verdad? Donde básicamente le estábamos driblando la bola en la cara y ellos estaban tocando el balón constantemente. Eso es algo que tenemos que mejorar. Y esto es colectivamente, pero liderado por Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez obviamente es el armador principal del equipo y pues realmente no está protegiendo el balón y a consecuencia, pues le está brindando oportunidades del rompimiento rápido a los otros equipos ofensivamente, que es lo que los equipos quieren hacer. ¿Qué pasa? Bayamón defiende. Bayamón es el equipo que más defiende en la liga desde el año pasado. Esta ha sido la tendencia, incluso desde el año del 2020, que fue el año del campeonato. Si algo el equipo ha tenido desde el 2018, cuando Nelson Colón entró a la dirección de este equipo, es que el equipo de Bayamón ha defendido increíblemente. Siempre está entre los mejores equipos defensivos de la liga.
el 2020, pues vimos, ¿verdad?, cómo la defensa lideró el equipo, ¿verdad?, en base al campeonato. El 2021, a pesar de que hubo un desenlace no favorable para los vaqueros de Bayamón, la defensa fue la parte colectiva que hubo tendencia, y este año de igual manera. Pero ¿qué pasa? Si Bayamón hace turnover, Bayamón no llega a la defensa de igual manera que cuando la bola se mete, o si hay un tiro que hace falla, pero que le dé la oportunidad a la defensa montar. Y esa es la parte clave, ¿verdad? Y esto hay que corregirlo todo, tanto Ángel Rodríguez, Javier Mojica, Ismael Romero, el mismo de Juan Hernández, ¿verdad? Es la parte que críticamente, mirando el equipo en los pasados juegos, donde me estuve sentando viendo por YouTube los pasados juegos que no pude asistir acá, parte principal que teníamos era ofensiva, estamos botando demasiado de mucho balón. Ahora bien, obviamente, pues me han escrito un sinnúmero de personas, ¿verdad? En base a qué pienso sobre Cliff Durán, qué pienso sobre Nelson Colón, qué pienso sobre cómo el equipo está jugando a nivel general. Pues empiezo por la tercera y cómo el equipo está jugando general. Pues mira, el equipo está jugando bien. O sea, estamos hablando de que mejoramos en el día de hoy a 18 y 7. Tenemos el mejor récord de la liga. ¿Qué más tú le puedes pedir a un equipo? O sea, realmente yo no puedo entender la discordia que hay en las redes sociales en base a lo que se está viendo en colectivo con el equipo, cuando el equipo realmente no ha tenido su mejor juego de la temporada. Todavía Bayamón no ha tenido un juego que tú lo mires a nivel colectivo y tú digas, ese juego colectivamente fue un juego excelente, fue un aplauso. Lo más cercano que tuvimos fue un juego que estuvimos hasta por 50 contra Mayagüez, que luego Mayagüez despide a su dirigente. Y realmente esa no era una buena versión de Mayagüez. Obviamente lo hemos visto luego que Cristian Dalmau toma la directiva del equipo, cómo ese equipo ha cambiado en base a la dirección. Pero hemos ganado juegos, 18 juegos. Hemos visto Ponce perdió hoy, Arecibo ha perdido juegos, todo el mundo ha perdido juegos. El único equipo aquí que los fanáticos no pueden soportar que se pierda la hueá son los vaqueros de Bayamón. Lo único. Guayama puede ir a Arecibo y ganar y ganar y. No fue en Arecibo, perdón, fue en Ponce el día de ayer. Y nada. Se pierde el juego. Juegos se pierden, ¿sabes? Y de verdad, yo no nunca he entendido, ¿verdad? Un juego se pierde. Bayamón ha tenido la oportunidad. Bayamón ha perdido 7 juegos. De esos 7 juegos tuvieron el juego contra Guaynabo, el pasado juego en Guaynabo, donde estaban arriba por 10 puntos en el cuarto cuarto y el juego se pierde por los tenovers. Y obviamente por las rotaciones que hizo el dirigente Greenberg, que fueron excelentes. Pero más que nada, el juego se pierde, no tanto por los ajustes que hizo Guaynabo, que hay que darle crédito a Guaynabo, pero Bayamón pierde el juego porque no protegió el balón. Guayama. Se pierde un juego en Guayama que realmente no se debió haber perdido de igual manera. Son dos juegos que cuando tú miras el contexto del equipo, tú dices, Bayamón fácilmente pudiera estar 25. Sin haber jugado su mejor juego y habiendo tenido un sinnúmero de situaciones a nivel de la rotación con jugadores fuera y todo lo demás. ¿Qué más le puedes pedir al equipo? O sea, ¿qué más tú le puedes pedir a un equipo? A nivel colectivo de cómo estamos jugando. La gente todavía por ahí dice, no, estamos jugando bien. De que no hemos jugado nuestro mejor juego, estoy de acuerdo, no hemos jugado nuestro mejor juego, pero eso son buenas señales. Porque hay áreas de oportunidad. Yo tengo un equipo que está en la cima y que todavía tiene un montón de áreas de oportunidades. Esa es mi opinión. Hablemos de Nelson Colón. El disgusto, el odio, todo lo que está pasando con Nelson Colón realmente. Charlie, no puedo lograr entender cuál es la situación que tienen o el afán que tiene la gente con Nelson Colón negativamente en contra de él. Bayamón, Nelson Colón toma el liderado, ¿verdad? O la silla como dirigente de los Patriots de Bayamón en 2018. Y desde ese momento lo que Bayamón ha hecho es ganar juego. Ganar juego. El 2018 Bayamón fue una final. Y el point guard regular era Javi González. Esa temporada fue la primera temporada de Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez fue el novato del año esa temporada y por situaciones económicas Ángel Rodríguez abandonó el equipo. Y aún así, ese equipo se desmanteló por completo. Devin Williams, que fue uno de los refuerzos que hubo, Bayamón anunció este año, se fue para campamento con Sacramento, el campamento de NBA. Ricky Ledo lo tuvieron que votar por disciplina. Un sinnúmero de situaciones. Y aún así, Nelson Colón mantuvo ese equipo
en la pelea, van a una final y se pierde contra Arecibo, tomando en cuenta de que en el juego decisivo entre Walter Hodge y David Huerta nos metieron 62 puntos. Búsquenlo, 62. Mira si me acuerdo. Walter metió 30 y David Huerta metió en 32. Búsquenlo para que ustedes vean. 20-19. Bayamón queda tercero overall en la temporada regular. Y pierde en una semifinal contra Ponce en 7 juegos. Ángel Rodríguez no juega, no está de equipo. Estamos jugando con un equipo básicamente B. Aún así, Nelson Colón sigue sobrepasando las expectativas de lo que tenían como equipo. Viene el 2020, temporada de burbuja. Bayamón queda campeón. Basta, no tengo que decir más nada. 2021, el equipo campeón, el equipo que entra con el target en la espalda. Todo el mundo quiere tumbar al equipo campeón. Y Bayamón empieza 15-0. 15-0. Y empezaron las lesiones. Javier Mojica se lesionó. Luego Ángel Rodríguez se lesionó. Y sabemos la historia. Eso no lo controla Nelson Colón. Y entramos a la temporada del 2021, o el 2022. Y aquí estamos. En el proceso, en el 2022, en el proceso de estando en el primer lugar, no hemos jugado nuestro mejor juego. Y pues, hay situaciones con los jugadores, porque todo el mundo quiere jugar. Y hemos dicho desde el principio, lo dije desde el principio que el equipo se confeccionó. Yo dije, el trabajo más difícil que tiene Nelson Colón este año es poder cuadrar una alineación. Porque tiene un Ismael Romero que ha sido sexto hombre dos temporadas consecutivas, que quiere jugar y no es para menos. El tipo ha jugado bien, se ha ganado los minutos, hay que darle cancha. Tú tienes un Javier Mojica, tú tienes un Ángel Rodríguez, tú tienes. Ah, entonces tú tienes los dos refuerzos. Tienes a Benito Santiago. Entonces, pues tú tienes un Sammy Mojica que empezó la temporada botando fuego, tienes un Cliff Durán que empezó la temporada jugando, botando fuego. Trajeron a Javi González que tanto celebraron en el off-season y después lo abucharon en contra de Humacao bochornosamente, debemos decirle. Bochornoso. Lo que se hizo ese día en el Rancho Vaquero contra Humacao de estar abuchando a nuestros jugadores, bochornoso. Ya yo lo dije, ya yo lo dije. Bochornoso. Que si le libre expresión, que si, mira, pues usted está bien, usted está en todo su derecho de expresarse como usted quiera. Pero es bochornoso. Usted abuchar un jugador local de nosotros porque usted no le cae bien. Pues perfecto. Todos los años es lo mismo. Todos los años les da con un jugador. El año pasado fue con Cristian Duriel. El año pasado la gente se paraba en la cancha de Vaquero y me decían, ah, el vikingo está jugando mejor. Y nosotros pusimos un post en nuestra página de Facebook que yo puse la comparativa numérica de un jugador y el otro, la efectividad de un jugador y el otro. Y aún así la gente me decía a mí, ah, no, el vikingo está jugando mejor cuando yo número y todo sostenía de que Cristian Dulíbrez era mejor jugador. Pero si los números lo sostienen y lo que vemos en la cancha lo sostiene, pero aún así usted quiere decir, mira, no, este jugador porque es el que me cae bien, pues perfecto. Todos los años los vaqueros de Bayamón y sus fanáticos le da con un jugador y este año, pues lamentablemente, Javi González. Pero el 2018, Javi González, cuando todo el equipo se descojonó, Javi González fue el point guard regular que lo llevó a la final. Y perdimos contra un Arecibo, pero la gente se le olvida eso. Pero está bien, está bien. Si usted no le cae bien Javi González, pues perfecto. Nelson Colón. ¿Qué más él puede hacer como dirigente? Lo que ha hecho es ganar juegos desde que llegó a Bayamón y todavía la gente lo quiere votar aquí. Que si no, que sea una mierda. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? O sea, aquí todavía hay gente diciendo, hay que abrir la rotación, hay que jugar a Owen Pérez, hay que jugar a Luis Cuacut. Es que no hay minutos. Oye, no hay minutos, no hay minutos, gente, no hay minutos. Se lo estoy diciendo, oye, Ángel Rodríguez, Javier Mojica, Benito Santiago, Cristian Duriel, que es el refuerzo ahora, de Juan Hernández, viene del banco con Ismael Romero, Javi González, Sammy Mojica que no está ni jugando. Tiene a. ¿Quién más está? Viene del banco por ahí, Cliff Durán, que ya mismo hablamos de él. O sea, no hay minuto para Luis Cuacu, no hay minuto para Owen Pérez. Lamentablemente, ellos tienen que hacer lo que hicieron Owen Pérez contra Humacao, que los dos hubo gente fuera, lo metieron a jugar, fue excelente. Eso es ser un profesional. Hoy, en el día de hoy, teníamos una rotación pequeña. Luis Cuacu entró con mucha energía defensivamente y se ganó los minutos en cancha. Excelente, eso es lo que hay que hacer. Pero lamentablemente, mi gente, no hay minuto. No hay minuto.
Eso es la verdad, ese es el problema que tenemos al tener un equipo sumamente profundo. Y contamos que traemos a Pearson y que realmente no está jugando bien, que hoy jugó excelente. Sí, que si ese se empieza a ganar los minutos, se pone peor la cosa porque hay que darle minutos al chamaco también. Si ustedes piensan que Nelson Colón es un mal dirigente, pues yo no pienso eso, pero si ustedes lo piensan, pues no miramos el juego de igual manera. Pero miren los resultados. 20-18 final. 20-19 llegan a la semifinal. 20-20 llegan a un campeonato. 20-21 queda con el mejor récord de la liga. Empieza 15-0. El equipo se pierde una semifinal y pierde a su mejor jugador desde la temporada regular. Y en el 2022 estamos ahora número uno. Pero un mal dirigente está haciendo un mal trabajo. Está bien. Cliff Durant. Cliff Durant, yo lo tengo en mi corazón porque de verdad yo pienso que es un buen tipo, un buen ser humano. Él dirigió a mi hijo menor como dirigente, un excelente ser humano y de verdad que él sabe que, y si ve este video, lo que hay es cariño y respeto hacia él como ser humano. Lo que Cliff Durant hizo con este equipo está mal. Está mal y no es la primera vez que lo hace porque se lo hizo a Ponce de igual manera. Está bien, tú jugaste bien. Está bien, te ganaste minutos. Está bien, pues tú piensas que tú debes estar en la cancha sobre otros jugadores, digamos Javi González, porque obviamente el común denominador de muchas personas que entienden que Cliff Durant debió haber estado jugando por encima de Javi González. Digamos que es verdad, digamos que es verdad. Les voy a dar la razón, digamos que es verdad. Aún así. Cliff Durant no es el dirigente del equipo. El dirigente del equipo se llama Nelson Colón. Y Nelson Colón determina quién juega y quién no, según lo que está viendo en cancha. Y vuelvo y digo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a Nelson Colón quién va a jugar y quién no? Porque el tipo que ha ganado campeonato en el baloncesto superior nacional no es Charlie ni ustedes. Es Nelson Colón. Y si Nelson Colón algo se ha ganado en esta liga, es el respeto de todo fanático de por lo menos decir, el chamaco sabe lo que está haciendo. Si usted piensa que él no sabe lo que está haciendo, pues está bien, pues usted sabe un montón más de baloncesto que él, que yo y que otras personas. Pues perfecto, te lo aplaudo. Yo no te conozco, yo no sé, o yo no los conozco a la mayoría de ustedes. Pero eso es que lo sabe de baloncesto, sabe de baloncesto. Y si Cliff Durant está en desacuerdo con el dirigente, lo cual está en todo su derecho de hacerlo. No hay ningún problema tú estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Usted no abandona el equipo. Usted no abandona el equipo, punto. Usted no lo abandona. Y es la segunda vez que el caballero lo hace. So, independientemente de que si usted está a favor o en contra de Cliff Durant, y que si Cliff Durant debió haber estado en cancha, usted como profesional, usted, como lo hace Owen Pérez, como lo hace Luis Cuascut, como lo hace Sammy Mojica, usted tiene que aguantarse a los momentos que el dirigente determine si usted va a jugar o no va a jugar. Benito Santiago ha metido bolas en esta temporada, en la temporada pasada. Es más, ustedes conocen a Benito Santiago. Benito Santiago ha metido bolas de verdad en esta liga. Jugador de estrella. Y Benito Santiago ha terminado juegos en el banco, incluyendo el día de hoy. Benito Santiago no ha abandonado el equipo. Porque Benito Santiago sabe que él tiene una responsabilidad primero como profesional. Y segundo, que él sabe que hay un dirigente y el que determina las decisiones. Imagínese usted si Benito Santiago viene en un arranque emocional de él y sale por ahí y abandona el equipo. Porque hoy no terminó de jugar, a pesar de que Benito Santiago metió un montón de bolas en el día de hoy. Pero la verdad es que Benito Santiago no jugó en el cuarto cuadro porque el mejor jugador defensivo en la posición número 3 se llama Luis Cuascut. Y cuando Guaynabo estaba apretando ofensivamente, Luis Cuascut ayudó defensivamente a parar ese rally. Y metió una que otra bola también. Esa es la decisión que se tomó. Y de Nelson dijo, ¿sabes qué? A pesar de que Benito está metiendo bola, defensivamente yo tengo que parar ese equipo. Y esa fue la decisión que se tomó. Y Benito Santiago, pues, mira, pues, tiene que acatarse a eso, mi gente, se tiene que acatar. Entonces, un jugador determina, voy a abandonar el equipo. Voy a abandonar el equipo por segunda vez en mi carrera. No, no, lamentablemente no, mi gente, no, no. Está mal, está mal. Y me duele porque personalmente lo conozco y personalmente sé lo excelente que es como ser humano.
Pero es una mala decisión. Es una mala decisión. Gusta a quien le guste y duela a quien le duela. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, si nos fuéramos a dejar llevar por los jugadores que no están jugando sus minutos, pues Ismael Romero tiene todo el derecho de irse, porque Ismael Romero hay jugadores que ha jugado 8 minutos. El tipo que ha jugado y ha quedado sexto hombre de la liga 2 veces consecutivas. Y que juega con la Selección Nacional de Puerto Rico y que ahora empieza en la Selección Nacional de Puerto Rico. Y ese tipo en Bayamón viene del banco. ¿De qué estamos hablando? Entonces la gente en las redes sociales desmantelando y echándole culpa a todo el mundo, menos a la persona que determinó abandonar el equipo. La culpa es de él. La culpa es de él. Si te pones 5 minutos a jugar, tú tienes que comerte el piso y jugar esos 5 minutos con el corazón en la mano hasta que los pulmones se te exploten, hasta que te saquen. Yo jugué baloncesto y eso fue lo que a mí me enseñaron. Tú los minutos te los ganas. Y a la hora de verdad, el dirigente determina, mira, te ganaste los minutos, si no te los ganaste. Y si tú al final del día, tú empiezas que te los ganaste y que no se te dieron, tú tienes que ser un profesional. Tienes que ser un profesional. Porque esto es su profesión, literalmente es su profesión. O sea, usted que trabaja, usted que, o sea, si su patrono determina no le voy a subir su sueldo, a pesar de todo el esfuerzo que usted ha hecho como empleado, usted simplemente va a determinar siempre para ir, salir por la puerta e irse, pues. Pues yo no sé qué tipo de empleado usted es. Claro, siempre eso es excepciones y sus cosas, ¿verdad? Pero, mira, gente, la decisión no fue la correcta. La decisión no fue la correcta, en mi opinión. Usted tiene su opinión, usted pues puede venir aquí y decirme, ¿verdad? Pues tiene desacuerdo por esto, por aquello. Pero destrozar a un jugador porque el dirigente determinó jugarlo por encima de otro. Eso está mal. Eso está mal. Y más cuando está en nuestro equipo. Y cuando más, el chamaco no ha hecho nada. Javi González no ha hecho nada. Javi González aquí lo celebraron porque se lo quitaron a los Capitanes de Arecibo. Y después lo estamos destrozándole y cagándosele en la madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sabes? Yo me siento detrás del banco de los Vaqueros de Bayamón. Y yo escucho las barbaridades que le gritan a ese muchacho. Y mis hijos, yo tengo un niño de 7 años que está constantemente noche tras noche al lado mío. Y de verdad, a mí lo que me dan es pena. A mí lo que me dan es ganas de orar por cada uno de esos seres humanos para ver qué exactamente tienen en su corazón y en su mente. Porque no hay justificación para eso. De verdad, mis oraciones hacia ustedes y yo espero que Dios los bendiga y que le ilumine el camino a la sabiduría, porque lo que están haciendo está mal. Si usted quiere llamar eso libre expresión, pues perfecto, es la libre expresión, claro que sí. Pero es una asquerosidad. Es una asquerosidad, realmente. Mi opinión, esa es mi expresión. Pero nada. Aquí estamos. Y díganme en llorón, díganme todo lo que ustedes quieran. A la hora de verdad, es mi opinión, es mi podcast y es mi life. Esa es la que hay. Así que nada, mi gente, hay mucho de qué hablar. Y de verdad que, en resumidas cuentas, Bayamón está jugando muy bien. Hay áreas de oportunidades. Steven Thompson está afuera. Sammy Mojica, mucha gente piensa que no lo están jugando porque Nelson no le da la gana, ¿no? Sammy Mojica está en uniforme, pero está en uniforme como el plan D. Eso es como que en caso de emergencia rompe el cristal y sácalo. Todavía no está bien, está lesionado. Vamos a esperar a que regrese. Vamos a ver qué pasa con Steven Thompson. Me han preguntado qué ha pasado con Steven Thompson a nivel de lesión. Honestamente, no sé qué parte del cuerpo es la que le duele. Pero si está lesionado, hay que mencionar, tenemos un montón de lesiones. Cristian Dulíder y Devon Hernández, ambos tienen problemas con la muñeca. Devon Hernández también está lidiando con una situación de la espalda donde se le está trancando en el día de hoy. En el final del primer cuarto se le trancó la espalda. Por eso sí, estaban en la cancha, vieron que estaba con un wrap donde estuvieron masajeando, ¿verdad? Dios quiera que pues, se nos podamos ir recuperando y que pues, tengamos salud, ¿verdad? Porque aquí lo importante es
Si ganamos o perdemos, lo importante es que tengamos al equipo en cancha, ¿verdad? Y saludable. Si nos ganan con el equipo saludable, pues el otro equipo fue mejor. Pero lamentablemente sabemos, ¿verdad?, que la historia como vaquero es que no hemos tenido el mejor equipo en cancha, ¿verdad?, dado al personal disponible. Pero vamos a ver qué pasa. Nada, esta es mi opinión, ¿verdad? Me han escrito un montón. Voy a ir al área de comentarios, voy a contestarle por escrito, ¿verdad? Quería tomarme el tiempo, dado la situación que no nos conectamos por las pasadas semanas, pues me quería conectar para poder dialogar con ustedes y dar mi expresión en base a las preguntas que me han hecho, principalmente Cliff Durán, Nelson Colón y el equipo. Este domingo, a primera hora, sacamos contenido y vamos a hablar de los vaqueros de Bayamón y del baloncesto supernacional en contexto completo con mis dos compañeros, Martínez y Omar. Vamos a estar sacando contenido y lo vamos a compartir en las páginas de YouTube, Facebook y todo lo demás, ¿verdad? Para que puedan ir y escuchar un poquito más de contexto. Ya eso será una hora largo, ¿verdad? Donde entonces puede ir a YouTube, puede ir a Spotify, a Apple Podcast y escuchar de lleno un poquito de más análisis, ¿verdad? En base a lo que hemos visto en el baloncesto supernacional, los vaqueros de Bayamón y mis compañeros pues podrán hablar en base a las situaciones que están pasando con el equipo personalmente. Gracias por el apoyo, gracias por preocuparse. Oye, mucha gente estaba preocupada por mí porque pues sabían que me había dado COVID, pensaban que no me había conectado por eso. No, realmente fue porque estaba de vacaciones. Llevaba 2 años dándole a esto a pulmón sin parar. Gracias a papito Dios, ¿verdad? Y pues ahora pues dije, mira, voy a dejar un par de contenido grabado para sacarlos en Spotify, en YouTube y todo lo demás, pero pues me desconecté por completo lo que fueron 3 semanas de vacaciones y a estar con la familia. Incluso me fui bien lejos, andaba por Alaska. Así que se pueden imaginar. Nada, mi gente, gracias por el apoyo. Gracias por sus comentarios. Voy a ir al área de comentarios después que me conecten. Estoy saliendo del rancho. Cuando llegue a mi casa, me conecto al área de comentarios y les voy a ir contestando a cada uno de ustedes. Nuevamente, gracias por el apoyo, gracias por el cariño que me dieron en el día de hoy, el recibimiento, ¿verdad? Y gracias por todos los mensajes que me enviaron por inbox, sobre 100 mensajes, de verdad, que gracias, gracias a 1 millón por eso. Estamos bien, estamos en pie de lucha y de este punto en adelante, por ahí para abajo, el live que viene, el live que va, reaccionando a muchas cosas que están pasando en el baloncesto supernacional, que están pasando con la Selección Nacional de Puerto Rico. Y el baloncesto en general, ¿verdad? Porque también próximamente vamos a estar hablando del NBA, ¿verdad? De lo que estuvo aconteciendo en las finales del NBA. Así que, nuevamente gracias. Mi nombre es Charlie, Sports Are Us Podcast, y hasta la próxima.